El Producto Interior Bruto va a ser objeto de un retoque, pero hay que saber entender adecuadamente el por qué será objeto de un retoque. En primer lugar, ya al ver lo que sería las fotografías, ya uno ya se puede imaginar por dónde van un poco los tiros. Bueno, en principio, nosotros tenemos este PIB, el Producto Interior Bruto de España, que en el año 2013 se quedó, ya lo hemos comentado, en 1.023.000 millones de euros, y para el año 2014 la previsión es de 1.047.000 millones de euros. Sin embargo, va a haber ahora una revisión del Producto Interior Bruto y esto va a significar que aproximadamente podría incrementarse en unos 45.000 millones de euros. Usted ya más o menos sabe por dónde van los tiros. Pues efectivamente, pero vamos a concretarlo. Esta revisión del PIB responde a lo que sería un reglamento de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo, que dice que hay que incluir una serie de actividades dentro de lo que sería el cómputo del Producto Interior Bruto. En concreto, nosotros ahora estamos trabajando con una base que no es la de 2010. A partir de lo que será la base de 2010, se va a retocar el PIB, por tanto vuelvo un momentito atrás. Quiere decir que tendremos el día 25 de septiembre los datos retocados del Producto Interior Bruto, que irá al alza en, hay que ver el quantum de lo que van a ser los ajustes, pero más o menos se estima que en el caso de España sería de esos 45.000, 47.000 millones de euros. ¿Por qué se modifica el PIB? En principio, va a haber unos cambios metodológicos en lo que sería el sistema europeo de cuentas y también unos cambios estadísticos. Los cambios metodológicos responden, en primer lugar, a la capitalización de los gastos de investigación y desarrollo. Hasta el día de hoy, cuando se calcula el PIB por parte del INE y de acuerdo con las instrucciones del Eurostat, lo que tenemos en este caso sería, digamos, que las actividades de I+D se tratan como un simple gasto, por tanto, no se capitalizan. No cabe la menor duda de que los gastos de I+D constituyen un activo que va a generar mayores ingresos en el futuro. Por tanto, a partir de ahora se van a capitalizar. El cálculo o la estimación es que esto representaría un incremento entre el 1,2 y el 1,3% del PIB. Luego tenemos también un aspecto muy interesante, que es la capitalización del gasto en armamento militar. Hasta ahora lo que se hacía era computar como PIB lo que era el equivalente a la obra civil, por lo tanto edificios, construcciones, pero claro, dentro de lo que sería el tema militar, pues hay una parte muy importante de lo que son sistemas de apoyo a la defensa, armamento, esto también va a computar y esto en principio podría tener un efecto entre el 0,1 y el 0,2%. Y luego hay otros cambios metodológicos que afectan a lo que sería gasto y activación por parte de las administraciones públicas y también de entidades financieras, que en principio podría significar entre el menos 0,1 y 0,1%. Esto sería, digamos, cambio metodológico. Y ahora entramos en lo que sería el quid de la cuestión, que es el cambio estadístico. El cambio estadístico sería el que se incorpore a lo que es el cálculo del PIB, de un lado, pues las actividades ilegales, y dentro de ese lado de las actividades ilegales tenemos de un lado la prostitución, de otro lado lo que sería la producción y el comercio, el tráfico de drogas, y luego el contrabando. El quid de la cuestión aquí es cómo diantre determinar, evaluar, cifrar lo que sería, por tanto, la incidencia de estas actividades ilegales dentro del PIB. Para ello, los técnicos de estadística lo que están haciendo es saber cuál es la producción de la prostitución, del narcotráfico, tema delicado, porque claro, están preguntando, bueno, ¿y cuánto se cobra por un servicio? ¿Y cuántos servicios hay al día? Y es para ello tienen que ir a distintos lugares, claro, lugares in situ, tienen que visitar clubes, etcétera. Por tanto, aquí incluso hay quien dice, cuidado que puede llevar a una duplicidad, porque igual la prostitución se ejerce en determinados clubes o salas así que igual están computadas dentro de hostelería. Un tema muy interesante. Sin embargo, me queda una pregunta ahí en el alero y la pregunta es, ¿y realmente por qué se lleva a cabo esta revisión del PIB? Sobre ello vale la pena ahondar en una próxima entrega.